Silent Pro, la más alta calidad en escapes. Amplio stock de silenciadores originales y catalizadores para vehículos nacionales e importados. Sistemas deportivos de reconocido rendimiento en performance y con sonido a elección. Visítenos en nuestra única dirección, Avenida Juan B. Justo 3225, Capital Federal. Hoy los mejores escapes tienen un nombre, Silent Pro. Cuando el Nissan Tiida se lanzó en el país, llegó solo en versión full, conocida como Tecna, y en dos versiones de carrocería. La más agraciada de 5 puertas se llevaba los elogios y fue el test número 235 de auto al día. El sedán, por su parte, no tiene en su diseño a un punto fuerte o atractivo, y esto se notó rápidamente en las ventas. Unos meses después del lanzamiento, llegó la versión de entrada de gama llamada Vizia, perdiendo lógicamente algo de confort y seguridad, aunque manteniendo la misma configuración mecánica en motor y caja. Auto al Día prueba hoy, en su test número 243, al nuevo Nissan Tiida Vizia Sedán, y tal como es nuestra costumbre, lo iremos conociendo detalle por detalle y con el tiempo necesario para que usted lo conozca y analice una potencial renovación de unidad para comprar un 0 km. Estamos con el segundo Nissan Tiida que hemos probado en Auto al Día. Luego de haber hecho el 5 puertas full llamado Tecna, ahora es el turno del sedán, pero en la versión Vizia, menos equipada y lógicamente más barata. Hay $4,000 menos de precio con respecto al que es full sedán. Y lo que vamos a mostrarles es un auto que hasta ahora se conoce poco, pero creemos tiene una interesante relación precio-producto-equipamiento. En lo que es el diseño de frente, no hay mayores diferencias con respecto a la versión full, salvo por la ausencia de los rompenieblas delanteros que tiene la versión Tecna y no trae el Vizia, pero igualmente han trabajado de forma digna este lugar como para que no se note tanto la ausencia de los rompenieblas. El resto es todo igual, con los mismos faros, la misma parrilla al estilo sonrisa como tiene Nissan en todos sus modelos a nivel internacional y el logotipo cromado de la marca grande en el centro. No hay zona de contacto en plástico negro, sino que las defensas están pintadas color carrocería. Lateralmente lo que más llama la atención es la presencia de las tazas plásticas como embellecedores de las llantas de chapa. Le caería muy bien y sin dudas necesita este auto para realzar su imagen unas llantas de aleación como tiene la versión full. El resto es todo igual, con la luz de giro en el guardabarro, lo que es espejos y manijas color carrocería y ausencia de baguetas para protegerlo en algunos casos de toques de estacionamiento. Y lógicamente la diferencia mayor está en el remate con el baúl agregado a lo que es la carrocería que habíamos evaluado anteriormente tipo hatchback, ahora es tipo sedán. Bien por el depósito de combustible que trabaja con una apertura interna y sin llave, lo que hace mucho más fácil y práctico reaprovisionar de combustible a el Nissan Tiida. Por debajo del mismo tenemos lo que habíamos mencionado recién. Las tazas que son de chapa tienen embellecedores que realmente es lo que deprime la imagen del auto a nivel estético. Y los neumáticos son exactamente iguales a los que tenía la versión full, es decir, marca Continental del modelo Conti Premium Contact 2 y la misma medida, 195-65-15, una muy buena marca y muy buena cubierta y además con una medida y una pisada y un balón realmente acorde a lo que es los suelos y rutas de nuestro país. Bien, esta es la parte más conflictiva del diseño del Tiida Sedán.
es realmente un baúl que cuesta digerir en cuanto a diseño, sobre todo si uno tiene una visión muy trasera del auto, que queda muy finito y alto, producto de la plataforma que no es tan ancha, o también por la forma que tiene la tapa de baúl con el corte muy particular. Está pensado más para un gusto del mercado americano, parece un sedán japonés chiquitito, que para lo que es el mercado nacional. Pero lo cierto es que quien quiera un Tida con la misma calidad de un 5 puertas, pero con una carrocería con baúl, Nissan se lo ofrece. En esta parte trasera tenemos el logotipo de la marca en el centro, todo lo que es el adorno del portapatente es cromado, aparece el nombre Tida con doble I como corresponde del lado izquierdo y no hay identificación de cilindrada. Los sensores de estacionamiento pueden adquirirse como un opcional, como un accesorio, no son de serie ni siquiera en la versión full. Y los faros son grandes en tamaño y, como es moderno ahora su diseño, con una banda blanca transparente, lo que le da un toque más de modernidad. Tampoco hay una superficie para defensas de toque de estacionamiento en esta zona, solamente en las punteras, pero pintado color carrocería. La antena de radio está ubicada en la parte trasera del techo del vehículo y por debajo de la luneta tenemos una tercera luz de freno. Esta versión, llamada Vicia, tiene una llave convencional, es decir, con apertura a distancia y cierre a distancia. Cuando el auto está cerrado, usted lo puede localizar apretando el cerrado y van a parpadear las luces de posición, las balizas, como para ubicarlo. Lo que notamos es, por un lado tiene una sola cerradura convencional que está en la puerta del conductor, pero en esta unidad en particular la misma no funcionaba, no permitía ni abrir ni cerrar el vehículo, obligándonos a trabajar en este caso con la llave, con el comando remoto. El ángulo de apertura de la puerta es muy bueno y lo que nos va a recibir es un interior de gran calidad, como es costumbre en Nissan para sus autos y en Tida en particular, y un butacón, un asiento muy cómodo, porque este auto está pensado y fabricado más que nada, si bien es global, para el mercado de los Estados Unidos, por eso se hace en México. Y este asiento tiene que dar comodidad a esas personas de gran contextura física, por decirlo de una forma elegante, como es la mayoría del público americano, y por sobre todas las cosas, tratar de convencer a un público de los Estados Unidos que un auto chico para ellos puede darle la comodidad de un auto grande. En el panel de la puerta del conductor tenemos uno de los parlantes del vehículo, generosísima bandeja guarda objetos con un espacio ideal para bebidas en botella, por ejemplo. De los cuatro levantavidrios, solamente el del conductor tiene sistema de un toque para bajar, para subir y con antipellizco, es decir, si usted, por ejemplo, agarra un brazo, va a bajar como medida de seguridad. De aquí trabaja el cierre de puertas, que no es automático, no se cierran al vehículo ponerse en movimiento, o se hace desde aquí en forma manual. De aquí se bloquean el resto de las ventanas que no tienen sistema de un toque, bien al estilo japonés, y la calidad del auto es muy buena. Esta parte está tapizada en la misma tela de los asientos. El volante es de un plástico de buena calidad, con tres rayos, airbag en el centro y logotipo de Nissan aquí y de buen grip. Tiene la posibilidad de regularse solamente en altura y no en profundidad, al igual que en la versión full. Es un defecto del auto para el segmento alcapunta, debería ofrecerlo, porque en la posición de manejo que yo logro, al menos en mi caso, con mi contextura, quedé muy bien para las piernas, muy cómoda la butaca, pero los brazos me quedaron estirados como no corresponde. Esto tendría que mejorarse trayendo el volante hacia mí y logrando una posición de descanso mejor para conducir el auto. A la izquierda de la columna tenemos todo lo que es el comando de luces, con alerta de las mismas encendidas, y rompenieblas trasero que está ubicado en el centro del paragolpes trasero. Por detrás tenemos lo que es el plástico rígido de la plancha del auto, no es blando como en otros productos del segmento, pero es buena la calidad de ensamble, no hay ruidos en el mismo. También es muy buena la calidad de la salida del aire o calefacción del vehículo. Luego por debajo tenemos otra vez plásticos rígidos y aquí la posibilidad de regular eléctricamente en altura los faros en función de la carga del vehículo, sobre todo teniendo en cuenta que es un sedán. Y aquí están los comandos de los espejos,
eléctricos de ambos lados y por debajo tenemos la fusilera al alcance fácilmente del conductor y por debajo de la misma las teclas para apertura del depósito de combustible y del capot. Fíjense lo que es la calidad de la alfombra del auto o del cubre alfombra del auto, excelente para proteger a la alfombra propiamente dicha. Y en cuanto a los pedales, están bien distribuidos con un generoso espacio para descansar la pierna izquierda en ruta. El tablero es igual a la versión full, es decir, tres marcadores de aguja, notándose la ausencia de la temperatura de agua del motor, que queda limitado a luces del lado derecho, azul cuando está frío, roja si llegara al extremo de calentar. Y en esta versión con equipamiento menor a la full, en lo que es el compartimiento de la cantidad de combustible en el tanque, tenemos cuando lo ponemos en marcha los kilómetros que faltan para el próximo service, cuánto en lo que se refiere al con el aceite, ahí nos pone oil good, es decir que estamos bien de aceite, y luego un cuenta kilómetros total y doble parcial, el trip A y el trip B. Carece de computadora de a bordo como viene en la versión más equipada llamada Tecna, pero como en aquel caso se comandaba con este botoncito, realmente mucho no la extrañamos. En cuanto al indicador que tiene aquí el tanque de combustible con una flechita, indica de qué lado del vehículo está la carga para reabastecerse. A la derecha tenemos el comando de limpia lava parabrisas y por detrás, por encima de lo que es la plancha de instrumentos, otras dos salidas y un segundo flujo que tiene el auto desde aquí atrás que manda aire hacia arriba. En el centro del torpedo de la plancha es todo similar a la versión full, es decir, una práctica y profunda bandeja porta objetos, bien ubicada la baliza, al alcance fácil del conductor pero también del acompañante, un buen equipo de audio, aunque no tiene cargador de 6 CDs ni MP3, sino que es convencional. Y aquí está la indicación de cinturón de seguridad que falta abrochar o el airbag del pasajero que fue desconectado. La diferencia con el equipo full está aquí. Ya no trae un climatizador automático de una vía, sino un equipo convencional manual, que en nuestro caso no nos hizo extrañar este equipo al otro, ya que funcionan los dos prácticamente iguales, pero la diferencia es que en la versión full trabajaba con una burbujita que los rayos del sol impedía ver la temperatura que marcaba. Esto es mucho más sencillo, con una distribución muy práctica, como siempre decimos, cuando no es automático lo preferimos de esta forma. Y de aquí la luneta térmica. Como buen auto que va para el mercado de Estados Unidos, infaltable el lugar para las latas de bebidas, como tiene que tener un producto, y realmente el Tida lo tiene y muy bueno. También, a pesar de ser la versión menos equipada, mantiene la caja de 6 relaciones. Esto es un punto a favor, muy buena caja que permite sacar muy bien la potencia y torque del motor 1.8 con relaciones muy pero muy buenas. Y además el accionamiento de la misma es correcto, fácil de utilizar, placentera para ello y con un anillo como medida de seguridad para la marcha atrás. Por detrás de la caja, freno de estacionamiento todo en plástico, una tomita de 12 volt que está aquí, una bandeja porta objetos y dos posalatas para los pasajeros traseros. Los comandos de las butacas, tanto sea el respaldo de la de acompañante, el del respaldo del conductor o la regulación en altura de la butaca del conductor, están todos internos, extrañamente ubicados. Esto es producto de lo angosta de esta plataforma Nissan donde se monta este producto, el Tida, pero también aquí se monta el Note o el Nissan Micra. El parasol del conductor tiene un portadocumentos aquí, pero carece de algo más importante como es un espejito. Tenemos luz individual para el conductor, luz individual para el acompañante, un lugar para llevar anteojos de buena calidad y en el caso del acompañante solamente hay espejo sin luz. Cinturón de seguridad delantero que tiene regulación en altura y como todo auto que tiene airbag, los mismos son pirotécnicos. Pero además, a pesar de ser la versión menos equipada, tiene airbag laterales, ¿sí? Son 4
en lugar de 6 como la versión full, pero es importante la presencia de 4 airbags. Esta es la butaca que le hacíamos mención. Como usted puede ver, muy buena calidad de tapicería. No es cuero como en la versión full, pero algunos prefieren este tapizado por ser menos caliente los días de verano o menos frío los días de invierno. Es muy cómoda la butaca, muy buena la tapicería y tenemos un apoyacabeza que tiene la posibilidad de regularse en altura, aunque no es pivotante. Estamos viendo ahora la plaza del acompañante. Ingresamos con un ángulo muy bueno de la puerta. Es realmente muy cómodo este lugar, como le dijimos, la butaca. Todo el mundo debería probar esta butaca para entender lo que es viajar cómodo en un auto. Es muy bueno el espacio para la altura de la cabeza al techo o para las piernas de público adulto que viaje aquí. Tenemos el segundo de los 4 airbags por aquí adelante y la guantera no tiene llave. Tiene una capacidad normal, pero increíblemente carece de iluminación. A la noche encontrar algo aquí no es tarea sencilla. Y a la derecha de la misma tenemos el lugar para poner la llave y desactivar el segundo airbag. En caso que usted viaje solo, entonces sí podrá tener un gasto de reparación menor en caso de sufrir un accidente. Pero como indica aquí, no es esto para llevar chicos en esta plaza. Hay que llevarlos en la plaza trasera, que es la que vamos a ver ahora, donde esta versión tiene además ISOFIX. Plazas traseras de un Nissan Tiida Sedán versión Vizia. Hay que decir que algunas cosas con respecto al 5 puertas la pierde por ser sedán, no por ser la versión Vizia con respecto al Tecna. Entre ellas está la modularidad trasera. Si usted vio el test 235, el Tiida de 5 puertas permitía acercar o alejar el asiento, reclinar en varias posiciones el respaldo. Eso el sedán no lo tiene. Pero lo que tiene y tal vez gane es en habitabilidad. Fíjese, esto es un auto que utiliza una plataforma de un auto del segmento B, alargada lógicamente, pero da pelea contra los autos del segmento C, nacidos sobre plataformas de ese segmento. Y así y todo, yo estoy mucho más cómodo en este auto que, por ejemplo, un Volkswagen Bora, por dar un ejemplo, o un Ford Focus o un Astra. Y fíjese lo que yo le estoy diciendo. El respaldo es muy inclinado hacia atrás. La posición de las piernas, aún en la gente muy alta, no se llega ni a rozar la butaca del conductor, que fue corrida unos centímetros inútilmente hacia adelante. Y la altura de la cabeza al techo es muy buena para público adulto. Lo que no hay en la versión de entrada llamada Vizia es un elemento práctico como es portamapas en los respaldos de las butacas. Es decir, si alguien tiene acá una revista, un diario, lo tendrá que alojar en las puertas y no siempre es el lugar más práctico. Sí, los posalatas, como les mencionamos antes, y una luz general de lectura. No hay luz individual, sino que con esta luz hay que arreglarse quien está acá y puede molestar a la noche al conductor. No hay un apoyabrazos central aquí. Sí hay 3 apoyacabezas para este vehículo, que eso es muy bueno. Y como medida de calidad, las manijitas del techo tienen retorno suavecito. Eso marca que se le ha puesto plata en calidad al auto. Le hubiesen puesto también algo más de plata y le ponían un par de bolsillos aquí, porta revistas. Eventualmente, un quinto pasajero puede viajar, sí, y además de hacerlo, puede hacerlo relativamente cómodo, porque el asiento no es duro en su parte central,
y tampoco el respaldo por no tener un apoyabrazos, o sea, no es plano. Quiere decir que si yo me tengo que acomodar aquí, si no me queda más remedio, lo hago. O si tengo confianza con los que viajan en el auto, pediré una rotación como un equipo de volei cada 2 horas más o menos. Pero es increíble en esta plataforma lo cómodo que es el auto para adultos. Y si me corro del lado del conductor, tengo que tener en cuenta que la butaca no está totalmente tirada hacia atrás, pero está puesta como para que maneje una persona de 1,80 m. Y otra persona de 1,80 m puede viajar perfectamente aquí detrás. Quiere decir que la habitabilidad es una característica fundamental de un auto como el Tiida, tanto en la versión de 5 puertas con su modularidad, como en la versión sedán por la comodidad que tiene en sí el diseño del auto. En lo que es la luneta del auto tenemos unas tapitas que liberan lugares donde están ganchos para anclar las sillas de bebé. Son 3. Y también hay 3 apoyacabezas y hay 3 cinturones de seguridad, los 3 inerciales. Es decir, está pensado el auto para que viajen 3 pasajeros. Y con respecto a las sillitas de bebé, tiene los ganchitos ISOFIX aquí debajo para anclarlas. De abajo, de arriba y también el cinturón de seguridad. Si uno compra un Tiida sedán es seguramente porque necesitaba baúl. No creo que alguien lo compre porque le gusta más el diseño que el 5 puertas, pero puede haber público para ello. Entonces, vamos a analizar lo que es la capacidad de carga y la tapa del baúl. Usted ve que se quedó ahí, a veces intentamos abrirla y vuelve, es porque no tiene un sistema de amortiguador que levante la tapa del vehículo, lo que lo hace fastidioso el tener que llevarla hasta el tope. El sistema que han utilizado es el más económico para sostener la tapa de baúl, pero esto, que lo utiliza por ejemplo un Fiat Siena o un Renault Logan, es común en las marcas japonesas. Incluso el Corolla lo usa y el Toyota Camry también lo usa, que es un auto de 60.000 dólares. Este es de 60.000 pesos. Pero un Ford Fiesta utiliza pantógrafo para la versión Max y es mucho más práctico. Y además, cuando usted cierra el baúl, esto, si el baúl está lleno o tiene un objeto grande, toca o comprime lo que usted cargó. Es un inconveniente, pero reduce costos en la industria del automóvil. En cuanto a la capacidad de carga del baúl, sin dudas es muy buena porque justamente está estirado con respecto a la versión de 5 puertas. A toda esta capacidad se le puede ampliar en algo, sobre todo teniendo en cuenta para objetos largos, porque al rebatir, por ejemplo, el asiento en 2/3, vemos que la capacidad que tiene para agregar algún elemento no es tan grande, producto de la separación que tiene el auto para tener más rigidez estructural. Otra característica es, por debajo del piso, bien ubicado, está el auxilio, pero es un ruedín, no lo que nosotros queremos en un auto, que tenga la misma llanta, de la misma medida la goma, que la que trae el vehículo. En el caso del 5 puertas, no entra, pero en el 4 puertas sí hay lugar para ponerlo. Entonces, sugerimos, si a usted no le gusta esto, como en nuestro caso, deshacerse de esto y poner un neumático convencional para auxilio por las rutas y calles de nuestro país. Además, un tema, un secretito, si usted analiza el auto desde aquí, tenemos esta llavecita aquí que lo que hace es destrabar el baúl desde adentro. En caso de quedar encerrado o que lo intenten secuestrar dentro del baúl de un Tiida, tiene la posibilidad de escaparse en el primer semáforo. El motor no sufrió cambios con respecto a la versión full. Sigue siendo el flamante MR18DE, un 4 cilindros íntegramente de aluminio, 1798 centímetros cúbicos, con doble árbol de levas a la cabeza y 16 válvulas, generando 124 caballos a 5200 revoluciones por minuto y 17,8 kilogramos de torque a un régimen alto, 4800 vueltas. De impecable encendido, se muestra como un motor noble, sereno, silencioso y excelentemente asociado a una caja de sexta que sabe, con sus relaciones, aprovechar todas las virtudes y rangos de potencia y torque del impulsor.
La ruta es un lugar donde se aprecia a este motor. Responde muy bien en todo régimen, viaja descansado gracias a la caja de sexta y no se lo siente invadir con su sonido al habitáculo. El doble burlete con el que el auto viene equipado lo destaca también en la insonorización eólica y los neumáticos no son ruidosos, dándole además una buena tenida a pesar de contar con un tren trasero semi-independiente y el agregado del baúl, que hace que no doble igual que el bicuerpo, siendo también más afectado por los vientos laterales. La elasticidad de marcha es destacada y no será un problema adelantarse a vehículos en ruta, como por ejemplo un camión. En la ciudad se comporta muy bien. Por primera vez filmamos un auto en Rosario, la cuna de nuestra bandera, que posee un muestrario amplio de pisos diferentes, con asfaltos en buen estado, junto a calles adoquinadas, y jamás el Tida mostró ruidos a encajes plásticos, lo cual da un aprobado completo en terminación y armado para el vehículo. Nuevamente hay que hablar de la caja. La sexta se utiliza poco en la ciudad, pero la elasticidad del motor permite colocarla a más de 60 km por hora y recuperar velocidad en el tránsito sin necesidad de estar haciendo cambios permanentemente. Así se puede doblar fácilmente una esquina en tercera marcha. Otra cosa que se nota es su mayor peso en relación al 5 puertas, lo cual le da un cierto aplomo al transitar que eleva su confort de marcha para quienes viajen en el auto, haciéndolo sentir un auto bien del segmento C. Nos resta el análisis en la tierra. Como siempre decimos, tanto para un uso eventual del auto allí, como para el que necesariamente debe transitar seguido por este suelo. El comportamiento es correcto. Si no es tan franco como el bicuerpo, su conducta es predecible y fácil de corregir con el derecho y volante si uno busca un ritmo más alegre al que normalmente un usuario le impone a un vehículo 0 km. Pero en definitiva, el auto responde bien con suspensiones que son pensadas para un segmento B más que para un C, pero Nissan quiere pelear contra los medianos y al Tida tricuerpo no le es fácil esta lucha. Fundamentalmente porque los sedanes tuvieron mucha más novedad que los bicuerpo y hay líderes y referentes de peso. En 4 meses del año 2008, el Volkswagen Bora lidera la entrega a concesionarios con 4.032 unidades. Segundo, se posicionó muy bien el C4 Nacional con 3.280. Tercero, el económico Megane 1 con 2.192 autos. Cuarto, el viejo y nuevo Corolla con 2.040 unidades. Quinto, el Megane 2 con 1.999. Seguido de cerca por el más caro y lujoso Vento de Volkswagen, 1.919 unidades. Vectra, 1.465. Peugeot 307, 1.420, Focus con 1.221 y Astra 879 unidades, siempre hablando de carrocerías tricuerpo. Y el Tida marcha 12º, con apenas 191 unidades entregadas de este modelo sedán. En el mismo cuatrimestre, el 5 puertas del modelo ya entregó 487 unidades a la red. Otro análisis interesante es ¿qué equipo resigna el titular de un Tida Vicia, como el testeado, frente a un Tecna Full? Lo que pierde es el sensor de lluvia crepuscular. Los espejos se pliegan manualmente y no en forma eléctrica. No tiene rompenieblas delanteros, la llave es convencional, no trae computadora de a bordo, el asiento o los asientos y el volante están tapizados sin cuero, el aire acondicionado que tiene es manual sin climatizador, no trae techo solar, viene con 4 airbags en lugar de 6 y el CD es común sin un cargador de 6 discos ni MP3. La diferencia de precio por todo este equipo que se resigna es de $4.080 menos. Las cuentas las deberá hacer cada usuario para determinar cuánto gastar y lo bueno es tener opciones para elegir. Las cifras, el comparativo contra los rivales de segmento y los puntos a favor y en contra tras este equipo.
La velocidad máxima lograda fue casi la misma que en el bicuerpo, 195 km por hora con 730 metros, lo cual es muy bueno. De 0 a 100 estuvo en 10,98 segundos y los 1000 metros con partida detenida los recorrió en 32,91 segundos. La elasticidad es excelente, de 40 a 100 en cuarta 14,55, de 60 a 90 7,31 en cuarta, 9,81 en quinta y tan solo 11,81 en sexta. De 90 a 120, 7,19 en cuarta, 9,30 en quinta y 13,93 en sexta. Maravilloso. El frenado ve cifras lógicas, como dijimos cuando probamos el bicuerpo. Nos parecía que aquel auto tenía un problema de frenado y este lo demostró, porque siendo más pesado el tricuerpo, frenó casi 20 metros antes de 120 a 0. Así, de 60 a 0 paró en 14,33, de 90 a 0 26,30 y de 120 a 0 52,60, lo que da muy buenas cifras. Los consumos fueron casi un calco al del test número 235. En la ciudad hizo 9,5 kilómetros por litro. En ruta, siempre sin aire acondicionado, hizo 16,04 a 100 y 13,52 a 120. Producto de una buena aerodinámica, caja de sexta y un motor moderno que consume muy poco. En el cuadro tenemos al Tida Vicia frente al Megane 2 en su versión Lux, al Bora 2 litros y al 307 1600 XT. El auto, por ser la versión de entrada, compite contra los bajos de gama y nosotros pusimos dentro de esta categoría a los franceses con motor 1600 equipamiento full. Así todos tienen motores de 4 cilindros, el Volkswagen es un 2 litros monoárbol 8 válvulas 115 caballos, el Renault y el Peugeot 4 cilindros también pero 1600 doble árbol 16 válvulas y 110 caballos y el Tida ofrece un 4 cilindros de 1800 doble árbol 16 válvulas con 124 caballos. Según pruebas de auto al día para Megane 2 y Tida y cifras de fábrica para Peugeot y para Volkswagen, el más rápido en ruta es el producto Tida, el más rápido en aceleración también es el Nissan y en consumos, según fábrica, el Bora es el que menos gasta. En ciudad haría 11,5 kilómetros por litro, lo cual nos parece imposible. Y en ruta a 120, el más económico es el Tida, gracias fundamentalmente a un motor moderno y una caja de sexta que los demás no ofrecen. En cuanto a equipamiento y precios, el Tida evaluado cuesta 70.176 pesos. Tiene a su favor caja de sexta y 4 airbags, aunque el volante no regula en profundidad y tampoco tiene temperatura de agua a aguja. El Megane 2 1600, tope de gama de equipamiento, el Lux, cuesta 79.300 pesos. A su favor tiene cierre automático en rodaje, computadora de a bordo, rompeñeblas delanteros, los cuatro levantavidos tienen sistema de un toque, trae alarma, control de crucero y llantas de 16 pulgadas. El Bora, que es el más económico y por lo tanto el más vendido, vale 67.820 pesos. Tiene a su favor rompeñeblas delanteros, cierre automático en rodaje, climatizador automático, techo solar eléctrico, alarma, puerto USB con MP3 en el cargador de CD que le da un equipo interesante. El 307 XT 1600 sedán, también tope de gama para este motor, vale 74.200 pesos. A favor en equipo ofrece computadora de a bordo, también los cuatro levantavidos tienen sistema de un toque, el techo solar está presente y eléctrico, tiene rompeñeblas delanteros, alarma y cierre automático en rodaje. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra. A favor son 11. Comenzamos por el motor. Sin dudas, una maravilla de Nissan este nuevo motor. 1800 centímetros cúbicos tiene un excelente desempeño y un muy buen rendimiento. La caja de sexta, más allá de lo fácil que es pasar los cambios y lo agraciado que es hacerlos,
La caja le da un excelente desarrollo de velocidad al auto y está muy bien aprovechada para este motor. Las prestaciones que logra el auto son muy buenas. La habitabilidad en las cuatro plazas también es muy buena. Si bien no tiene la versatilidad del bicuerpo, la habitabilidad es muy buena para un auto de este tamaño. La terminación que tiene el vehículo es muy buena. Los consumos son realmente bajos, sobre todo en ruta. El confort de marcha que logra el auto es muy bueno. El mayor peso de la versión sedán le juega a favor en este punto. El baúl, sin dudas, el gran distintivo de esta versión tricuerpo, la capacidad de carga que tiene es muy buena. La insonorización, tanto sea eólica por el doble burlete como lo aislado que está el motor, es de primer orden. La garantía, Nissan ofrece 3 años o 100.000 kilómetros, que es muy bueno. Y la elasticidad de marcha, con unas cifras realmente excelentes. En contra, son 3 los puntos que hemos hallado. El auxilio es temporal, cuando nosotros siempre vamos a reclamar que sea convencional, igual a los que trae el auto en las 4 ruedas. El instrumental, creemos que necesita un marcador más de aguja, que sería para la temperatura de agua del motor. Además, no trae computadora de a bordo. Y el diseño, el agregado del tercer volumen, sin dudas le ha quitado atractivo a esta carrocería del Tida. De esta forma pasó un nuevo test, fue uno más para Nissan, uno más para Tida, fue el número 243 en la historia del programa y en este caso probamos al sedán en su versión de entrada de gama llamado Vizia.